viento rodado de río, ¿no? Sí. Posiblemente algunos se atreva a decir que se trata de un pequeño canto rodado de río. Fijaros la estructura. Y fijaros la orientación del altar. Está mirando a esa figura. Sí. Y el sol que se perdería por aquí en el atardecer. Y también está orientado con el Montsant, otra de las montañas sagradas de Cataluña. Allí tenemos el Montsant, Tarragona. Alineación perfecta con Montserrat. Pues bueno, aquí tenemos este altar. Y aquí tenemos otro de los característicos altares de la civilización madre. Altares de diseño orgánico, evidentemente, como todas las manifestaciones artísticas de la civilización madre. Y nos vamos a aproximar y vamos a ver la conexión visual que tiene. Altares de la civilización madre, que nada tiene que ver con rocas erosionadas. Se trata de una obra de origen cultural. Se trata de los vestigios de la civilización madre. Fíjate que no tiene ninguna relación con procesos erosivos, sino que se trata No es ninguna casualidad la conexión visual que tiene, no es ninguna casualidad el horizonte que se domina desde esta ubicación. Fijaros. Los vestigios de la civilización madre, el arte incomprendido. ¿Por qué se trata de arte incomprendido, como así lo denomino? Porque se trata de obras de origen cultural que la ciencia del momento ha confundido por simples rocas erosionadas. Por lo tanto, no se trata de ninguna civilización perdida porque ya tiene nombre desde hace muchos años. Y la bautizamos con el nombre de civilización madre. A todos los vestigios que no forman parte de ninguna carta arqueológica. ¿Y por qué no forman parte de ninguna carta arqueológica? Porque los arqueólogos y los geólogos consideran que se trata de simples rocas erosionadas. Y esa es nuestra lucha. Seguir luchando por un nuevo paradigma donde se reconozca el descubrimiento que hemos realizado. Una mano inteligente detrás de un aparente mundo natural de estructuras geológicas.